En esta primera etapa, el estudiante utiliza una sierra escolar para cortar el trupán. Posteriormente lo pintan con una base de blanco esmalte al agua. En esta segunda etapa, los estudiantes deben arrugar en forma considerable una hoja de papel para finalmente estirarla. Los alumnos pintan con colores de sus preferencias la hoja que anteriormente arrugaron. La finalidad es estampar el trupán sobre el papel pintado. Una vez culminada la diversidad de colores estampados, los estudiantes proceden a pintar el borde del trupán utilizando al mismo tiempo pintura esmalte blanco al agua. En la cuarta etapa, los estudiantes decoran el fondo del cuadro utilizando mascarillas, a las cuales son tratadas con pasta previamente mezclada con pintura. Luego de depositar la pasta sobre la máscara, la extraen para mostrar finalmente frente a la cámara la figura en relieve. En esta quinta etapa, usando la misma pasta que vimos anteriormente, elaboran un marco con relieve, el cual antes de ser pintado se trata previamente con lija. Finalmente, en la sexta etapa, usamos tinta de tonos cafés y posteriormente pintura de imitación oro. Podemos observar la diversidad de trabajos y sus diversas técnicas empleadas en el taller de elaboración de artesanías en yeso de la Escuela Especial de Santa Cruz.